Parte de ellos este año, el quinto festival de la Tornilla de Criolla. Bueno, yo lo que le planteé este año a ellos, si querían seguir haciéndolo de la misma forma que lo venimos haciendo nosotros durante 4 años, que fue que el festival lo sectorizamos por parte, ya sea destrezas, folclore, jineteada y la danza. Y decidieron hacerlo de la misma forma, así que ya armaron sus grupos de trabajo, así que venimos trabajando hace un mes. En la parte de destreza, me va a tocar explicar algo, yo no estoy tan papado de eso, que es la Rubeta, que por lluvia no pudo venir. Va a estar a cargo él, con su gente trabajando. Va a ser para ver juegos de destrezas en tiendas, en testimonios. A ver, se va a competir la Copa Chang, que está disputada desde hace 4 años, está en juego. También va a haber premios para, ya sea para mayores, menores, niños y medallas. Es muy típico de que se viene haciendo todos los años, que la idea es que se sigan haciendo los típicos juegos de destreza. Esa es la idea. Que no se pierdan, que no sea solamente rienda, sino que haya más diversidad de juegos. Después eso va en el comienzo de la apertura de la festival, que era 1:30, que era conservación de ocupaciones, que se hace todos los años, que convocamos que vienen de distintos lados de la zona, ya tienen invitación dada. Se va a pedir nivel de sanidad, eso que es muy importante, que ya el año pasado ya lo implementamos, estamos de vuelta. La idea es concientizar a las agrupaciones, tanto también como los tropilleros, que tienen que salir con reglas, porque existen. Realmente es concientizar. Va a haber la entrada de cada agrupación, va a tener el costo de 100 pesos por persona, por el montado. Y bueno, y van a ingresar al predio. Va a haber a partir de las 10 de la mañana está el acto inicial, donde va a haber un lanzamiento de banderas, donde vamos a hacer el himno nacional. También va a haber desfiles por la calle, como todos los años, en las agrupaciones. Y se va a destinar a los juegos a partir de las 11 de la mañana, en los juegos típicos de destreza, que es niños y mujeres a la mañana, hasta la 1, que es el almuerzo criollo, donde después se va a desarrollar el folclore y va a continuar la destreza hasta las 5 de la tarde con sus distintos tipos de juegos de mayores. Va a haber un reglamento, cada agrupación va a venir y que lleve el estándar, va a tener un número, se va a explicar cómo es, qué juego va a haber, qué reglamentos hay, y pasar lo mejor que sea para la gente que le gusta. Dani Mario, es un chat. Ahí está, bueno. ¿Ves? Disculpa que te corte así. Mario, el veterinario, que va a estar algo. Ven, Mario, que va a estar algo de lo que es el tema de sanidad. Estamos pensando en ampliar ese tema que se puso el año pasado para concientizar, y este año estamos continuando. ¿Qué idea es continuar? Las propias tienen que venir con su certificado de sanidad. Sí, ahí el veterinario va a explicar bien cómo es la modalidad. Mario. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Muy
mi nombre es Mario Bertolini, yo soy veterinario. La idea de la organización del festival fue darle algún sentido de seriedad al festival y se va a exigir lo que son certificados y libretas sanitarias de los equinos, tanto para tropilleros como para agrupaciones gauchas. Sí, eso es condición sine qua non, digamos. O sea, no puede entrar si no tiene eso. No puede entrar si no tiene eso. Con el sangrado al día. Con el sangrado al día, ¿no? La certificación negativa de anemia que se hizo aquí. Sí. Sí, porque el libreto puede tener con aquel que tenga el sangrado al día. Sangrado al día. El sangrado al día tiene que tener un mínimo de 60 días. Mario, ya que está en la sesión, la consulta. El tema de la de sangrado, ¿qué periodo tiene dura vigencia cuando vos hiciste sangrado? Bien, desde la fecha de extracción, de que se expende el certificado de negatividad del caballo, son 60 días. Pasados 60 días, para volver a participar de algún evento, hay que volver a hacer nuevamente el sangrado. Bien, 60 días. 60 días. Bien. Y por ahí, el orden del año pasado, cuando se armó todo esto, explique un poco que fue una iniciativa de este festival y una concientización en general, porque es como que, digamos, de tener que hacer espacio el año pasado, pasamos a tener 8 o 9, pero fue una iniciativa de este festival de como se tienen que hacer, realmente por ahí molesta, es duro, tiene un costo tener el animal, pero bueno, yo estoy viviendo, digamos, distintos escenarios y es bueno que se controle que el animal esté en las condiciones que está. Me parece que la idea de que se decida que no entre en caballo sin libreta, sin certificado, es para darle sentido a esa seriedad y que puedan venir todos los tropilleros de la agrupación en un futuro con total tranquilidad, de traer un caballo de valor sentimental o de valor económico sin ningún tipo de problema. Esa es la idea. A lo mejor se achiquen las agrupaciones y las tropillas en este festival, pero el día de mañana, con cierta seriedad, las tropillas y las agrupaciones van a querer venir a Tordilla. Aparte, eso es algo que está que es ley, ¿no es cierto? Que todo festival tiene que tenerlo, con una cuestión de que puede caer sanidad del festival y SENASA exige la exigencia del certificado de libre en cualquier evento. Digamos, el año pasado se hizo un convenio con SENASA de que vamos a empezar a trabajar. Es decir, de un día para otro, exigirle a todos los tropilleros de las agrupaciones que tengan el certificado era imposible. Por eso el año pasado fue un estilo de concientización para que este año se trabaje de esta forma. Acá a la redonda va a pasar lo mismo que en Tordilla, se va a exigir el certificado a todos el certificado y libreta a todos los caballos. En todos los festivales a nivel nacional y a nivel provincial se va a exigir. Ojalá que se lleven a cabo en todos los festivales, para que todas las tropillas de agrupaciones puedan circular por el país con total tranquilidad. Esta iniciativa es para eso, para que el dueño de los caballos se queden tranquilos de que en los festivales no va a haber ningún tipo de riesgo. Ya en todos los festivales profesionalmente, volvió una vez ya acomodado ese tema, va a haber los mismos juegos que recién, la idea es continua, que continúe ese juego, y hasta las 5 de la tarde se va a estirar lo que es la destreza. A partir de esa hora ya va a subir otro conjunto. Un conjunto que va acompañado a la profe, que va a hacer la cancha, el ballet, va a hacer distintos bailes, bueno, que ya va a tocar a ella, explicar lo que va a hacer. Y a partir de las 6 de la tarde comenzaría la jineteada, que va a estar, hoy día lo va a explicar el héroe que está dando, en realidad es Carlos Matías, que lo hace, no sé qué, no sé cuál es el jinete, no ha podido venir. Ya va a desarrollar bien lo que va a hacer la jineteada, que más o menos se va a estirar hasta las 10 de la noche, y a partir de ahí, en la tarde, se van a abrir el folclore, que van a estar a cargo de Galiles y Gonzalo Busto, donde se va a estirar hasta 12 de la noche. Bueno, ahora paso a lo que es, si vamos por horario, que es a las 5 de la tarde, vamos a hacer primero de Tomás y después cerramos con el folclore. Tomás va a estar a cargo del Morino, ahora lo va a contar con él. Sí, buenas noches a todos los presentes. Esto es el tema más administrativo, pero hoy por algún problemita que causó a Carlos, que es el organizador de la jineteada, Carlos Matías, este año le,
le hemos dado la chance a él para que esté al frente de eso. La idea, digamos, va a haber 42 montas, entre 40 y 42 montas en el ruedo. Se va a domar 30 en basto con cimera y 10 en el clima limpio. Eso va a ser en el ruedo. Hemos puesto importantes premios. Va a haber 10.000 pesos para el ganador en el tema basto y en clima va a haber 5.000 pesos en clima limpio. Después están los platos fuertes, digamos, que son los broches, los broches de oro. Hay confirmado 12 broches. Vienen los jinetes importantes de acá de zona. Tenemos uno que es el sobresaliente que tenemos acá cerquita nuestro, que es el Pachimango de la ciudad de Arroyito. Es el último campeón de Jesús María, el jinete de la patria. Es un jinete, creo que lo vamos a tener la posibilidad de verlo en esa noche en tres montas. Va a montar en basto, inclina y también le han reservado un caballo para que demuestre todo lo que sabe, ¿no es cierto? Tropilla, tenemos 7 tropillas que van a estar presentes y después el broche está abierto para cualquier otra tropilla. Si quieren traer un caballo con su jinete, están invitados, ¿no es cierto? Yo, si quieren, le menciono las tropillas que tenemos. La tropilla de Entrevero es de Bárcena, de Sol de Julio. La Argentina de Bataglino, de Villa Concepción, de Río. La Tradición de Mis Abuelos, del Acero de Villa Santa Rosa. La Amistad de Violo, de la Localidad de Tránsito. La Discutida de Muso, de Tránsito. La Costera de Del Prato, de La Salada. La Ventaja de Lenta Vino, de Villa Rosario. Esas son las tropillas. Y a continuación, si quieren, le voy comentando los broches de oro. Dice que son muy buenos jinetes y va a haber buenos caballos en estos cruces. Que recién mencionamos, el Pachi Magni se va a enfrentar contra el Gitano de Bataglino. El griego Leguizamón, un chico que anda muy bien, que ya fue campeón aquí en la localidad de Tordilla. Va a montar la Rana de Del Prato, Ezequiel Crespín, contra la secretaria de Violo, el Pachi Sosa, la Luz Mala de Violo, Agustín Juárez contra la Calandra del Acero, Flavio Lucero contra la Moneda de Pleitavino, Facundo Villarruel contra el Bizcocho de Bárcena, Diego Montoya contra la Caravana de Muso, el Pájaro Crespín contra la Simbra de Crespín, Maxi Crespín contra la Tramposa de Bachilleri, Miguel Luna contra el Gringo, que es un caballo del propio de Gijena, y Pancho Alonso contra la Brujita de Luqui. Hasta ahora, eso ya están todos completados, que son 12 broches, sí abiertos, si se puede llegar a sumar algún caballo más contra algún jinete. Eso van a tener de premio 15.000 pesos para el ganador. Eso después el día de la loma, nos ponemos de acuerdo ahí, Carlos, que va a estar en el tema con los jinetes, si va a ser primero y segundo y tercero, ¿cierto? Pero habría de premio 30.000 pesos para la gente de la jinetía. ¿Alguna pregunta? A continuación, si quieren tomarlo. Datos, quiénes van a ser los coordinadores, quiénes van a ser los payadores, los jurados. Eso fue muy importante, el tema del jurado, porque va a haber montas muy parejas y hay que tener, digamos, la confianza de la gente que ponemos al frente de que va a determinar los puntos, ¿no es cierto? Los apadrinadores que vamos a tener van a ser 4 chicos: Matías Rueda, Fabricio Elena, Maximiliano y Fernando Bernardi. El payador y el animador de la jineteada es Hugo Gianela y Gabriel Castillo. El jurado va a ser el campeón de Jesús María, este hombre, Cachilo Luna. Capataz de campo, Edgar Cornaglia. Esos van a ser los que van a estar trabajando dentro del campo. ¿El jurado, una sola persona del jurado por la jineteada? No, él viene acompañado con otro. ¿Él trae otro jurado? Trae un conocido del seguramente. Ah, bien. O sea, no es un jurado de la jineteada, lo integran varias personas, digamos. Sí, sí, él le gusta trabajar y otro, de la confianza de él.
Un detalle para que se tenga en cuenta, desde el inicio del festival siempre, desde la fundación siempre tuvimos la precaución y de cuidar a la, ya sea más allá de la persona física que está siendo jineteada, y prevenir también problemas con, ya sea con el club o la fundación, que el seguro siempre estuvo el punto cero hacia la seguridad de los jinetes hasta las personas que trabajan adentro. Eso es un costo que lo hacemos con mucha gana y no queremos pagar ese riesgo, y el seguro es de la mutual de los jinetes, que gracias a Dios siempre nos ha cumplido ante alguna sugerencia que hemos tenido, un problema. Así que este año va a ser similar, va a estar todo asegurado. Quería dejar claro eso, también es importante. En cuanto a la organización, Hermes, usted viene trabajando con la fundación desde el principio, ¿no es cierto? Con The Club, el capo viene siendo parte de este festival. Había los años anteriores otras instituciones que participaban con buffet, con cantina, con algún otro tipo de cosas, ¿no es cierto? ¿Este año va a ser todo directamente del club o habrá otras instituciones que van a participar también? No, este año cuando nos reunimos con los chicos de Fundadet, que dejaron ahí la fecha que estaba programada y ellos no lo encaraban, y era una lástima perder esta fecha porque habían sido 4 años muy importantes para el pueblo, porque se movían 1.500 a 2.000 personas desde el día sábado al día domingo, y bueno, lo estuvimos analizando desde el club. La idea fue de hacerlo, no fue fácil de convencer a algunos, pero bueno, mirando un poquito cada uno, logramos de hacerlo, y no, va a ser todo el club, no va a haber como otros años que había otras instituciones involucradas. Directamente el espectáculo sale X dinero y bueno, se trató de minimizar la entrada a los que más se pudo, se trató de buscar publicidades, auspiciantes. Y bueno, pero va a manejar todo el club, desde buffet, comida, de San Francisco. Bueno, después de eso, ya saltamos en el escenario a las 5 de la tarde, que va a ser en conjunto con el ballet, con los chicos de la madrugada, en el tránsito, van a estar tocando con... Sí, vamos a tratar de coordinar las danzas junto con la música, para que sea mucho más ameno y que al público le guste la idea, que todos se prendan al tema de tratar de que la tradición, no solamente que la doma y la destreza que es lo que marca la tradición, sino que también esté en conjunto la danza, que es más lindo. Así que vamos a tratar de transmitir gente de los Pugios, de mi grupo, y gente de Pichano, gente de la villa, bailarines, casi de la zona, para que sea algo lindo y productivo junto con el conjunto de tránsito. Vamos a bailar con danzas tradicionales, como gato, chacarera, escondido, que sea algo bien alegre. ¿Va a ser una apertura al ballet o va a ser un conjunto de danzas que va a ir implementando sobre la marcha de los músicos? Claro, nosotros vamos a tratar de implementar la danza junto al conjunto. Y vamos a tratar de a medida que ellos van a ir tocando, nosotros ir bailando las danzas. Son danzas simples, danzas que casi todo el mundo las conoce y que todos, y el que quiera puede bailar. Que son las más simples, el gato, la chacarera, el cuate, una samba, que no hay nada más lindo que bailar una samba. Así que vamos a tratar de ponerle ese toque distinto a la fiesta. Es decir, perdón, me corté. Pero me meten tu futuro, es decir, va a haber chicos de distintas edades, hasta personas más grandes. Sí, vamos a tener chicos tengo un grupito de 5 o 6 años, hasta la persona mayor que tengo que es de 50 o 60 años, así que vamos a hacer una mezcla bastante importante y bastante linda de edades, de diferentes edades, y eso está lindo, de que se complemente de los más chiquitos hasta los más grandes. Que se unan para algo tan lindo, que es la danza. Sí. ¿Y qué pasó que no hay ningún grupo de chamamé? Nosotros tuvimos... Siempre nos propusieron... Yo hablo de los 4 años que he estado, y están los chicos ahora, que ellos mayormente dieron la decisión musical. En conjunto lo deciden más ellos, que
yo por ahí le puedo decir alguna idea. Tuvimos 4 años chamamé siempre en tener Chamamé. Por eso. Bueno, este año se decidió hacer fogueo del solo, no es nada. No es nada claro, sino no es por un capricho, nada de eso. Quizás por una cuestión también de que estábamos muy sobre la fecha, había que decidir qué hacíamos, qué teníamos nuestro alcance y también lo económico, en realidad, porque no sabíamos con qué. Entonces, cuando decimos, contamos por primera vez, veíamos qué presupuesto armamos para mantener un festival con una capacidad que venía de, según una media que teníamos durante 4 años, de 800, 900 personas, y que sea de un presupuesto más bajo del último año, pero que sea atractivo, que venga gente y que le guste lo cultural. Entonces, a ver, un remanente medio bajo en el fondo, tampoco podemos hacer tantas juegos musicales que se hacen mucha mame, que en la zona ya había pasado, entonces ya pasó acá. Y ya tenían que buscar algo distinto, algo un poco más costoso, y ya el presupuesto sigue. Pero nada más que fue para hacer un folklore dentro del festival y que sea zona, que es lo que estaba el presupuesto marcado para hacer. No tenemos tanto margen. Hablando del presupuesto, ponen una entrada muy accesible, digamos, anticipada, lo mismo que la general. Y bueno, algo que también se viene haciendo ya en los festivales, casi como un precio simbólico de poner en la conservadora de 100 pesos. Algo importante para que la gente lo sepa también, ¿no? Sí, sí, los precios, el entrada anticipada va a ser 180 pesos y el día domingo va a ser 220. Y simbólicamente le vamos a cobrar a la conservadora 100 pesos, creo que en todos los festivales lo están haciendo. La Villa Concepción, el Jesús María, es algo simbólico, porque otros años no se hicieron, tampoco podemos salir a cobrar cualquier importe, ¿no es cierto? Es para ir ya acostumbrando a la gente que se va identificando que hay que pagar la conservadora. ¿Por qué? Este evento lo organiza todo el club, obviamente el que está la conservadora te va a consumir la mitad de lo que tú puedes consumir en la cantina, obviamente, ¿no es cierto? Y otras veces, otros años anteriores, no se realizó porque no éramos los organizadores, ¿no es cierto? Y el evento sí, yo creo que estamos en un número muy razonable y bastante bajo, porque se estuvo hablando en otros festivales que están entre 200 y 250 pesos, ¿no es cierto? En líneas generales, bueno, aparte de la danza,